el cómo hacemos todo este tema de las barreras invisibles. El principio del artículo lo tenéis en el blog, con lo cual, pero bueno, es un poco de introducción. Ahora en este vídeo lo que voy a hacer es explicaros de forma práctica, entre comillas, digo entre comillas porque no puedo utilizar a ninguno de mis perros, porque ya saben utilizar este tema de las barreras invisibles, con lo cual no podría hacerlo práctico, 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 porque ellos ya no entran. Como digo en el artículo, así a modo de resumen, las barreras invisibles son esas barreras en las que, aun contando con elementos físicos, como puede ser una puerta, no la hacemos servir, sino que lo que hacemos es trabajar el autocontrol con el perro para que no entre en los espacios en los que no queramos que entre. Puede ser habitación, puede ser lavabo, puede ser cocina, puede ser lo que sea. ¿Es para prohibir cosas al perro? No. O sea, ¿es para prohibir que no entre en los sitios? No, de cierta manera. Es para enseñar al perro, aunque nosotros nos metamos en la habitación o nos metamos en el lavabo o estemos en la cocina, ellos no tienen por qué seguirnos constantemente, sino que pueden estar tranquilamente en su cama, en el sillón, en donde sea, y que nosotros podemos trabajar en casa tranquilamente. Este ejercicio de autocontrol es muy aconsejable hacerlo desde el primer día que el cachorro o que el perro entra en nuestra casa. Porque el perro, cuando entra en nuestra casa, tiene que saber cuáles son los límites que ponemos en ella. Dónde puede entrar, dónde no, cuándo, cómo, dónde y por qué. ¿Vale? Para que el perro sepa lo que tiene que hacer y lo que puede hacer y lo que no. Así el animal estará mucho más tranquilo y no estará constantemente siguiéndonos por la casa a ver qué hacemos, si lo dejamos solo, si no, poniéndose ansioso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo, por ejemplo, la rutina en mi casa es muy sencilla, es en casa hay relax, hay tranquilidad, no hay excitación. Los perros cuando están dentro de casa tienen que estar y están tranquilos, están durmiendo en el sofá, están durmiendo en su cama, capitán muchas veces duerme debajo de mi cama. Que hagan lo que quieran, pero de forma tranquila. ¿Vale? Entonces, otra de las cosas que tienen claras, que por eso no puedo hacer ejercicio práctico con ellos, es que aunque yo entre en la habitación, en el lavabo o esté en la cocina, no para trabajar, aunque coman ellos, aunque esté preparando la comida de ellos, ellos en mitad de la cocina no están, sino que están o a un lado, en este caso están en el lado de allá, en el lado del final, que entonces ahí esperan a que yo les pongo, a que yo les prepare la comida. Y si es mi comida, si estoy haciéndome la comida al mediodía o haciéndome la cena, ellos están en la cama tranquilamente sin ningún tipo de problema, en ese sentido de querer constantemente estar donde yo estoy para ver qué estoy haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este ejercicio se basa principalmente en el autocontrol, como hemos comentado. El autocontrol, recordar que es la ausencia total de órdenes, es la capacidad del perro de autocontrolarse y de regular y de controlar sus propios impulsos y sus propias emociones. Entonces, no solamente es esto, es también evidentemente la capacidad de esperar, y también es la capacidad de esperar nuestra, que aquí juega un papel hiper mega importante, porque sin nuestra capacidad de espera va a ser difícil que el perro espere. Por lo tanto, el primero que tiene que practicar el autocontrol somos nosotros mismos, somos moi, somos toi, ¿vale? Entonces, voy a explicar así de modo muy sencillo cómo aconsejo hacer los umbrales de las puertas, que no dejan de ser barreras invisibles, porque yo puedo y debo poder entrar en la habitación sin que el perro me siga constantemente, o pueda entrar en el lavabo sin que el perro me siga constantemente. ¿Cómo lo voy a hacer? En un primer momento lo que voy a hacer es ponerme simplemente en el umbral de la puerta, justo en el umbral, quizá un pelín para adentro, pero en el umbral de la puerta. Entonces, cuando el perro insista en querer entrar, simplemente nosotros vamos a bloquear, como tenemos el umbral aquí, lo único que vamos a hacer es aprovechar este límite natural que tiene la puerta, y nosotros vamos a simplemente impedir con nuestros pies, con nuestras piernas, impedir que el perro entre constantemente dentro de la habitación. Y aquí tenemos que esperar, simplemente tenemos que esperar de forma tranquila, de forma neutra, de forma pausada. No tenemos que decirle ni quieto, ni fuera, ni toma, ni vete, ni sal, ni nada, ni siquiera un no, tampoco. No hablamos nada. Estamos en silencio, estamos tranquilos y estamos simplemente esperando
la reacción del perro que nosotros queremos, que es su rendición en cuanto a la insistencia de querer constantemente entrar. Entonces simplemente le vamos a bloquear el paso con nuestras piernas, no le vamos a empujar, simplemente le vamos a bloquear. En el caso, evidentemente, de que el perro insista y se te quiera colar entre las piernas, sí que quizá lo que puedes hacer es, con tus propias piernas también, como empujarlo psicológicamente, o sea, no tocándolo, pero sí, y sobre todo a nivel energético, ¿sabes? Dando un paso tú hacia adelante, hacia la dirección del perro, entonces el perro lo que va a hacer es irse un paso para atrás. Y en ese momento tú has ganado un poquito de espacio. Entonces tú vuelves al umbral de la puerta y simplemente esperas. ¿A qué esperamos? Esperamos a que el perro cambie de actitud. Esperamos que el perro cambie de estado de ánimo. Pase de la insistencia en querer entrar a la espera. La espera puede ser sentada. La espera puede ser tumbada. La espera puede ser que se vaya. Me da igual lo que haga. A mí lo que me interesa es que no insista en querer entrar constantemente, ¿vale? Solamente cuando el perro haya cambiado de actitud, que haya cambiado su estado de ánimo, solo entonces podemos dar un paso hacia atrás y ver qué hace el perro. Si el perro insiste en querer entrar, le vamos a volver a pedir espacio en el umbral de la puerta y repetimos el proceso. Cuando el perro se haya tumbado, se haya relajado, se haya lo que sea, volvemos a dar un pasito para atrás y esperamos. Vamos a intentar evitar, en este proceso, mirar a los ojos a nuestro perro. ¿Por qué? Porque nos estamos comunicando con él. Yo cuando te miro a los ojos, me estoy comunicando contigo. Entonces, como nuestra mente no calla, a la hora de comunicarnos también estamos hablando mentalmente. Y eso el perro, perdona que te diga, pero lo capta enseguida. Como tú mires al perro y le digas muy bien mentalmente, o como tú le digas a tu perro, entra, o vamos, o toma, o lo que sea, el perro automáticamente va a reaccionar a eso. Entonces, como en esta primera parte no nos interesa que el perro se revolucione, vamos a intentar evitar esa comunicación visual con él. Vamos a mirarlo de reojo, pero no directamente. ¿Vale? Entonces, podemos premiar y tal. En ese momento yo no lo premiaría, simplemente, o sea, yo lo premiaría al final, cuando termináramos el ejercicio, ¿vale? Sí que podemos decir, depende del perro, porque hay perros que a la que hables un poquito ya, se te van a revolucionar, y hay perros más calmadete, que puedes decirle muy bien, de forma tranquila, de forma, y no se van a excitar. Entonces tú tienes que conocer a tu perro y saber si tú con un muy bien, el perro puede seguir manteniendo la calma, o como le digas muy bien, el perro se te va a romper por todos lados, a nivel de estado de ánimo, ¿vale? Se va a sobreexcitar, va a querer otra vez, va a romper el ejercicio, ¿vale? Entonces, ahí eso lo decides tú. Entonces, este ejercicio lo vamos a repetir una y otra vez hasta que el perro entienda que cuando tú cruces el umbral de la puerta, el animal tiene que esperar detrás. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser capaz de entrar en la habitación, de hacer la cama, de barrer, de fregar, de recoger la ropa, de lo que tú quieras hacer, de forma tranquila, sin que el perro esté constantemente siguiéndote. Tú tienes que ser capaz de ir al lavabo sin que el perro te esté siguiendo. Tú tienes que ser capaz de estar en la cocina sin que el perro te esté siguiendo. Al lavadero, a donde sea, me da igual donde sea de la casa. Pero trabájalo, insisto, no es para impedir que entre, nunca. Tú puedes pedirle a tu perro que entre, invitándolo a entrar. Pero lo que hacemos en este ejercicio es trabajar un poco esa distancia que a veces nos conviene con nuestro perro para evitar el hiperapego, para evitarlo o para trabajarlo, para evitar o trabajar la ansiedad por separación, para trabajar un poquito la independencia de nuestro perro, para que no esté constantemente en modo alerta en la casa y en modo vigilante en la casa, sino que sea capaz de que aunque nos estemos moviendo, el perro sea capaz de estar tranquilo en su sitio, de forma relajada, porque sabe que no hay ningún peligro, que no hay ningún problema, que no tiene por qué estar vigilando cada movimiento nuestro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto es un ejercicio de autocontrol que es muy válido y muy aconsejable, porque esto que vas a trabajar en casa, luego te lo podrás llevar a la calle, a cualquier circunstancia de la calle. Mucha gente me pregunta,
¿Cómo puedo practicar autocontrol en la calle cuando veo otro perro? No vas a poder practicar autocontrol en la calle con otro perro si antes tu perro no tiene integrado el autocontrol. Y se empieza en casa, donde no hay estímulos. Si en casa no eres capaz de que el perro entienda lo que es el autocontrol, difícilmente lo vas a poder practicar fuera, ¿vale? Este ejercicio evidentemente también lo puedes hacer con la puerta de umbral de la calle, que de esto hay un vídeo, hay varios vídeos en el canal de YouTube donde practicamos el autocontrol en la puerta. A veces se combina autocontrol con control, no pasa nada. No pasa nada cuando ya está integrado. En un principio yo aconsejo que no se den órdenes, de que nos centremos solamente en el autocontrol, pero cuando el perro ya lo tenga integrado, es muy posible que, depende de qué circunstancias, por ejemplo en casa, es muy posible que cuando vengan visitas, familiares, amigos, etcétera, y se monte un poco la algarabía, puede ser muy común que el perro por sí solo rompa este autocontrol, porque hay otra energía en la casa, más festiva, más excitada, más diferente. Y a la que cambia la energía, automáticamente la actitud también cambia. Entonces es muy probable que estando tú sola o solo en casa o con la familia en casa solo, que el perro lo haga perfectamente, pero luego cuando vengan amigos a casa o cuando vengan familiares a casa, el perro rompa todo esto. No pasa nada, en esos momentos sí que podemos decirles, venga, oye, vete fuera, vete a tu sitio, vete a no sé qué. Le estamos metiendo control, pero no pasa nada, porque son momentos excepcionales. ¿Ok? Pero lo que quiero es que tu perro integre, tu perro y tú, integréis el autocontrol en vuestras vidas y lo hagáis en cualquier momento del día, en cualquier... Este ejercicio es importante también, que no esperéis al momento real de cuando vais realmente a la habitación o cuando vais realmente a la cocina o cuando vais realmente al lavabo. No, provocar los ejercicios varias veces al día para poder practicarlo con el tiempo que se merece estos ejercicios, ¿vale? Cada perro tiene su ritmo. Hay perros que en 2 minutos lo han entendido perfectamente y hay perros que hacen falta días para que lo entienda. Porque nosotros también a veces estamos más nerviosos, nos impacientamos, somos muy activos, no tenemos paciencia y todo eso va a perjudicar, sino que va a afectar evidentemente al resultado con el trabajo del perro. Si el perro es muy activo, muy nervioso, muy tal, evidentemente le va a costar más que si es un perro más sedentario, ¿vale? Entonces, por eso es imprescindible que todos los perros del mundo tengan muy integrado el autocontrol, porque es necesario para la estabilidad emocional del perro. No hay nada como poder moverte por tu casa y que el perro esté tumbado en el sofá. Puede estar mirándote, observando los movimientos que haces, pero desde su lugar, de forma tranquila. Y tú irte al lavabo, ducharte tranquila, irte a la cocina, preparar la comida o la cena, estar en la habitación, recogiendo las cosas o lo que sea, y que el perro mejor venga, se ponga en la puerta, te mire en plan, ah, vale, estás por aquí, y que se coja, se vuelve a su sitio, de forma tranquila, sin necesidad de estar constantemente, siguiéndote como si fuera una pegatina. ¿Vale? Así que espero que te haya gustado, que lo hayas entendido. Si es así, dale por favor a me gusta, suscríbete si no estás suscrito o suscrita, porque iré subiendo vídeos, no hay días fijos, con lo cual si quieres enterarte de cuándo subo los vídeos, suscríbete para que sea el mismo YouTube quien te avise. Ya te aviso también de manera anticipada que estoy pensando en hacer sorteos con la gente que os suscribís. Tengo que pensar qué sorteo, pero un poco como premio a los que estáis suscritos y a los que suscribís, premio a vuestra fidelidad, lealtad, compromiso o seguimiento, llámalo como quieras, pero quiero premiar esto. Entonces le estoy dando vueltas al coco de cómo podemos hacerlo, ¿vale? Pero que sepáis que estar suscrito va a tener sus ventajas, además de que YouTube te avise. Recuerda que también está la Academia Online, donde tienes un montón de cursos con un montón de contenido. Hay más de 80 vídeos de formación de entre media hora y una hora de contenido cada uno, con vídeos complementarios en muchas lecciones. Tienes el vídeo de perros reactivos, de lenguaje canino, de entrenamiento general, de gestión emocional, del curso de olfato, que estamos ahora en pleno apogeo. Tienes el grupo privado de la Academia, donde podéis subir vuestros vídeos para poder ver cómo estáis haciendo los ejercicios de olfato, en este caso, el curso de olfato.
¿vale? Tenéis dos cursos de cachorros, lo podéis hacer a vuestro ritmo, desde casa, lo podéis hacer mes a mes o de forma anual, a un precio tirado, de precio regalado para el contenido que hay dentro. No hay permanencia, no hay compromiso de estar. Cuando tú te quieras ir, te sales sin preguntas y sin historia. Hombre, si me dices el motivo, pues lo podré saber para poder mejorar las cosas. Pero si mira, no tengo tiempo tal y cual, pues ya marcho, no pasa nada. Nos seguimos viendo por las redes. Nos vemos en el canal de YouTube. Nos vemos en el Facebook. Nos vemos en el grupo privado de Facebook de la comunidad. Nos vemos en Instagram, nos vemos en todo, es que nos podemos ver en todos lados y nos podemos ver también en los talleres presenciales que estamos organizando por diferentes ciudades de España, ¿vale? Recuerda, coméntame aquí en los comentarios cómo llevas integrado el tema del autocontrol con tu perro. Si tienes alguna dificultad, no puedo contestar todos los mensajes porque me es imposible contestarlos todos. Tendría que tener un día 72 horas. Y no, duro son 24, tengo que estar a las horas de dormir, de mini vida social, de los perros y tal, de trabajo, y me es imposible por completo. Pero sí que los leo todos. Leerlos los leo todos, ¿vale? Otra cosa que estoy intentando maquinar, a ver cómo encuentro la manera de poder contestar al menos algunas preguntas en formato vídeo y tal, no sé. Yo estoy maquinando cosas para poder atenderos lo mejor posible, pero por tiempo quiero que entendáis que me es imposible contestar todo lo que me llega, ¿vale? Nos vemos por todos sitios. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo, por estar ahí siguiendo, y nada más, que tengáis muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches. Chao.